al cielo de los cielos. Todos por igual, ¿vale? Todos por igual. ¡Ay! ¡Ay! Ya se huelen los aromas, como nunca en Santa Rita. Ya están haciendo pasteles, salga y toca la perdida. Hombre, hombro camina. Soy aquel nazareno de las hebillas de plata que iba detrás de tu paso con una cruz desgastada. Soy el que encontró su sitio justo detrás de tus andas. Soy el que juró cambiar, el que nunca se enmendaba, el de las falsas promesas. Soy quien por ti suspiraba y hoy suspira todavía por Jerez y por España. El cuarto de la cera. Una producción de Jerezmanía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas. Hay un hemos abierto el micrófono justo en el momento del pequeño follón que se ha montado aquí en la entrada del refectorio de los claustros de Santo Domingo, cuando son las 13:22, las 1:22 minutos de la tarde, y todo va cumpliéndose en tiempo y forma, porque les vamos a dar bienvenidos todos en directo a partir de este momento. Lo que debe ser el acto de presentación del cartel Una mirada al cielo, de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Un cartel que viene acompañado este año musicalmente por la presencia de la agrupación musical La Sentencia, y forma parte del ciclo Espe Lucis del Ayuntamiento de nuestra ciudad, que tiene otra vez sede aquí, como decimos, en los claustros. Aquí está con nosotros nuestro compañero José María Sánchez, técnico de la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico. Buenas tardes, José María. Muy buenas tardes. Un capítulo más, ¿no?, del ciclo Espe Lucis de este año 2022. Un capítulo más en este fin de semana que comenzamos ayer, celebrando el programa en directo de Radio Jerez, 40 años de trabajadera. Por la tarde tuvimos un concierto bastante importante y bueno, a la vez, de la banda de cornetas y tambores de La Caridad, la conocida popularmente como Santa Marta. Hoy tenemos este acto de la Hermandad de la Oración en el Huerto, donde presentan el cartel Una mirada al cielo, con la intervención de la banda, la agrupación musical La Sentencia. Y terminaremos esta tarde con siete palabras con la Álvarez Beybedel. ¿Sabes? Yo creo que también aquí en los claustros. También en los claustros, aquí a las 7 de la tarde, en un fin de semana bastante intenso de la fuerte, programación, ¿no? Fuerte. La programación cultural, ciclo cultural Espe Lucis, que este año cumplimos el segundo año, y creo que con mucha aceptación y muy contentos, porque esperemos que se consolide en uno de los ciclos más importantes de la ciudad. El fin de semana además está siendo fuerte, porque saben ustedes que ofrecíamos en directo desde San Mateo el pasado viernes la Exaltación de la Saeta de Pedro Garrido, que lo comentamos ayer. Ayer hubo cuatro citas pregoneras en la ciudad: La Estrella, El Transporte, La Sed, me dejo uno, y El Pregón del Nazareno con Inmaculada Cáliz. Cuatro citas de altura. Hoy tenemos esto, ahí creo que son 12 o 13 veneraciones, además de imágenes como el Señor de la Exaltación, que también es una devoción fuerte, La Estrella, Pasión, el Cristo de la Viga, Pasión, que están las dos imágenes. En fin, no lo voy a decir todo, lo tenemos en la agenda. La mañana está desde luego para quedarse en casa viendo películas de Antena 3, pero lo estamos pudiendo porque hay un ambientito curioso en el centro, ¿eh? La verdad que sí, no esperábamos. Anoche se llenó la sala refectorio con cerca de 200 personas, al igual que en la mañana de hoy vemos que también se va a llenar. Hay ambiente de cofradía, ambiente de cuaresma. Bueno, menos mal que no es Domingo de Ramos, también te lo digo. También, ¿eh? No, estamos muy contentos también, meteorológicamente hablando, porque está lloviendo ahora, está sí, el tiempo... Bien, y está lloviendo bien. Tenemos que aguante hasta el 3 de abril,
que es el momento ya que tenemos que lilonear, como decimos, con mirando el teléfono. Mirando el teléfono y el tiempo. Bueno, te dejo que vayas para adentro porque esto va a empezar, imagino que bueno, ya, ¿no? Te damos la enhorabuena también por tu intervención ayer en el transporte, que nos han dicho que estuvo bastante bien. Pero tú no fuiste. Estábamos aquí con la banda, la banda. Santa Marta. Venga, gracias, suerte. Se va el personal para dentro del refectorio, que se ha llenado. Recordamos que esta es una cita tradicional que monta la oración en el huerto todos los años, aquí en este enclave que es tan propio de esta cofradía, ¿no? Pues saben ustedes que es una hermandad enclavada en el convento dominico. Escuchan ustedes de fondo el rum rum, el murmullo de este salón lleno. Montar aquí al personal es complicado. Por cierto, no lo he dicho, el cartel es de Tomás Terán, el que verá la luz en un momento. Ven por aquí, ven, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos sois en la banda? ¿Cuántos sois? Creo que actualmente somos unos 110, más o menos. ¿Y estáis todos aquí hoy? Algunos faltan. ¿Cómo se organiza el personal, Guille? Porque para buscarle hueco aquí a todo el mundo, ¿no? O Wander Tetris. Bueno, ya te veo. Bueno, encajáis, ¿no? Encajaréis bien, ¿no? Sí, hombre. Si entrasteis en San Mateo, entráis aquí, ¿no? Siempre hacemos hueco, siempre hay que caber. Que vaya bien, ¿eh? Que vaya gracias, bien todo. Gracias, André, gracias. Está el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Paco Cama. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. Hola, muy buenas tardes, Andrés. Imparable, ¿no? La cuaresma, Paco. Bueno, vamos que nos salimos, ¿eh? La verdad que la cantidad de actividades que se están haciendo en Jerez es inmensa. Y con muchísimo público, con muchísimo entusiasmo y bueno, pues yo encantado, la verdad, de poder colaborar en todo lo que pueda. ¿Has contabilizado todos los actos de cuaresma que ya llevas tú y los que te quedan? ¿Los llevas apuntados? No, no, yo espero que me lo apunte tú, Andrés. Ah, vale, bien. Después hablamos, Paco, gracias. Vale, gracias. Tomás Terán, ven por aquí, ven. El cartel es tuyo, ¿no? El cartel es mío, Andrés. ¿Me va a decir de qué va? No. Será un primer plano de los tuyos, ¿no? Sí, una mirada al cielo. Ah, bien. Una mirada al cielo, que vaya encaminado como... He visto en Twitter que te ha felicitado Fernando Aguado. Por la papeleta de sitio del martes santo del señor de la salud, de San Rafael. Ha dicho que ni yo lo pintaría así. Pues la verdad que para mí ha sido... ¿No lo has leído el tweet? Sí, lo he leído, vamos, lo he compartido para todos mis amigos y demás. La verdad que para mí es un orgullo que una persona tan... un artista tan polifacético y tan grande en cualquier cosa o con materia que toque, pues diga estas palabras sobre una obra mía de Jesucristo. Pues enhorabuena por la papeleta y después hablaremos del cartel, ¿vale? Venga, perfecto, Andrés. Venga, muchas gracias. Algunos de los protagonistas. Hay una situación ahora mismo que es un poco hasta cómica, si me permiten que lo diga así. Porque encajar a los más de 100 componentes que tiene la agrupación musical sin descomponer lo que está aquí montado en los claustros es relativamente muy complicado, para que ustedes me entiendan, pero se van encajando poquito a poco, ellos se lo toman con humor, también el personal, el público, que se han tenido que retirar dos filas de sillas. Bien, bueno, está todo más o menos bien. Ahí está el guión de la hermandad. Voy a ver si Jesús Piñero tiene un momentito para hablar conmigo, porque Herminio se queda fuera de la foto. Creo que ya está bien. Está complicado. Bueno, todo más o menos bien. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Muy rápido, ¿qué vais a tocar? Pues el acto se divide en tres partes, creo. Nuestra Gloria en la Cruz, la primera, la segunda de Nazaret a Sevilla. Luego, Reflejo de María, ¿Eres tú mi Señor? Y para terminar, creo que son Señor de la Salud, que estrenamos el otro día, el sábado. Correcto. Y para cerrar, Orando al Cielo. Bien. Hablaremos más tranquilo de esta cuaresma. Por lo de San Rafael el otro día, enhorabuena. Muchas gracias. Y por lo de San Mateo el viernes. Muchas gracias. Espectacular. Muy bien. El acto fue precioso, la verdad. Como se dice que toca, son mucha mierda, ¿no? Muchas gracias. Ahí está Jesús Peñero, uno de los responsables musicales de esta agrupación musical La Sentencia. Bueno, llenazo de los buenos. Se ha colgado el cartel de aforo completo en la puerta de los claustros. De hecho, hay gente que se queda en la galería, porque ahí también se va a poder escuchar bien. Bien, vale, todo controlado. 1:29 del mediodía. Estamos en directo, cofrademanía.com, a través de nuestros canales, nuestras redes sociales, ofreciendo radio en directo desde los claustros de Santo Domingo
se va a presentar el cartel de la Hermandad de la Oración en el Huerto y va a actuar musicalmente la agrupación jerezana La Sentencia. No se vayan, que nos vamos colocando y enseguida estamos aquí con todos ustedes. La Semana Santa de Jerez en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. De Paco y Santiago Cazalla, de Pepito Halcón, de Pepe Luna, de tantos y tantos que han pasado por aquí, de Ignacio, de Juan Romero, de muchísimos hermanos, de fe. Este es el segundo año que no está con nosotros Manolito. ¡Qué grande tienen ustedes el corazón! ¡Oiga el cambio de misa ahora! Porque en el que vamos a descubrir el cartel anunciador de la inminente llegada del próximo jueves santo de 2022 y por ende de lo que será el presagio de una radiante tarde de amor fraterno con los acordes y compases de la agrupación musical La Sentencia, la música que les une a estas dos corporaciones. Antes de empezar, agradecer la acogida por parte de esta hermandad de la oración en el huerto, que un año más me hacen sentir como si fuera uno de ellos. Hoy comienza la primavera y faltan solo 25 días para el Jueves Santo. La espera se va acortando y vamos vislumbrando el principio del fin. La Alameda Cristina ya está vestida de rojo palco y perfumada con el olor de los azahares. Jerez ya vive los septenarios, los quinarios y afina sus oídos entre los viejos adoquines porque ya suena racheo al compás de Vallechero con los cirios encendidos entre Tonería y Cristina. Y este es el sueño de una cofradía de Jueves Santo que brota como el azahar en primavera por los rincones de Santo Domingo entre rosarios y portones añejos de un convento. El sueño que se ha fraguado tras dos años sin procesiones, ni estaciones de penitencia, ni fajas caprietas. Si se paran a pensar en estos dos años donde los costaleros de cache coraje, los nazarenos de promesas penitencia, los monaguillos y su juego de encender el mayor número de cirios y las aceras repletas de arrugaditas manos, primeros amores o rezos chocando el dorado de un paso, han realizado un mismo gesto, han vivido el mismo sentir, y ahora se lo explico. Todos, absolutamente todos, hemos implorado como lo hace el señor orante de Cristina. Con una mirada de fe, confiando en el Padre, haciéndonos miles de preguntas, sintiéndonos desolados y todos esos adjetivos que hemos padecido por culpa de la maldita pandemia. Hemos levantado la mirada, hemos agarrado una champa o rosario de nuestros mayores y hemos rezado, hemos orado al Padre. En cada rezo hemos encontrado el alivio, como Jesús encontró la confortación en una oración en el Huerto de los Olivos. Gracias al testigo que nos dejó Jesús en esa finca llamada Getsemaní, a la luz de la luna, nosotros tomamos esa manera de encomendarnos al Padre, la oración. Eso sí, hay muchas formas de rezar y hay una que a mí especialmente me gusta. A su maña y manera, hay unos hombres y mujeres de bien que tienen la dicha de orar como pocos saben y pueden. Estos de quienes les hablo son los componentes de la agrupación musical La Sentencia, músicos de 10 que siguen manteniendo vivo el sueño de unos jóvenes que en la década de los 80 se fraguó en la populosa barriada de San Telmo. Músicos que ponen el corazón en cada marcha y en cada compás que tarareamos al son de un paso de misterio. Ahora vamos a comenzar a vivir ese sueño que ya por entonces vivíamos en la cuaresma del año 2020 y que nos fue arrebatado. Imagínense al señor orante en el huerto con su cáliz en la mano y el ángel confortador tras de él. Un golpe seco de llamador para que metan riñones los hombres de Vallechero. Una levantada fuerte arriba. Una rama de ese olivo del paso de misterio que se desprende a los pies de un pequeño cofrade que ni entiende ni conoce la historia de nuestra Semana Santa, pero que es la verdad, la ilusión y el futuro de la Semana Mayor. Ahora miren con los ojos de ese niño, del niño que fueron, y comiencen a sentir la llegada de la Semana Santa. Todo ello mientras suenan las marchas Nuestra Gloria en la Cruz, de Marco Frisina, y de Nazaret a Sevilla, de Raúl Garrido Torres.
sido el compañero Adrián Zurera, el presentador de este acto aquí en los claustros de Santo Domingo. Sentar plaza en ella, venga, si se atreve a San Juan de Letrán. Que no hay guapo que se atreva cuando el capitán supremo es mi Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera, nada más y nada menos. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones.
sencillamente espectacular, como siempre. Qué nivelazo la agrupación musical La Sentencia, aquí en directo, viviéndolo en los claustros de Santo Domingo. 1:42 de la tarde, vuelve al atril nuestro amigo, compañero Adrián Zurera, se coloca el cartel. En este año 2022 se va a presentar 10 años de la firma del contrato del acompañamiento musical de la agrupación de La Sentencia con la Hermandad de la Oración en el Huerto. Una decisión que tomó la Junta de Gobierno, que presidía por aquellos años el bueno de José Manuel Medina Lechuga, y que modificaba el estilo musical tras el paso de Guzmán Bejarano. Una década de ilusiones compartidas, de marchas en las recogidas de esas que le gustan a los costaleros. Se cumplen 10 años de compromiso, amistad y música, la música que les une. Una jornada del amor fraterno que no se entendería en la tierra del vino sin ese binomio único que se produce en Santo Domingo y Cristina. Por otro lado, la Hermandad de la Oración en el Huerto lleva editando casi una década el cartel que vamos a poder contemplar a continuación, siguiendo la idea de Juan Sánchez Ortega, impulsor del nacimiento de Una Mirada al Cielo, la estampa que anuncia la llegada de la Semana Santa jerezana y en especial del Jueves Santo, según lo entienden en Cristina. En esta novena edición, Tomás Terán es el encargado de plasmar la salida procesional de la Hermandad de la Oración en el Huerto, para lo que ha desarrollado un excelente óleo sobre tabla que va a llenar los corazones de todos los cofrades de la Oración en el Huerto. Y ya les adelanto que quien no conozca la imagen del Señor quedará prendido de su mirada. El estilo artístico de Tomás Terán gira en torno al realismo. Para ello emplea principalmente las técnicas de grafito y el carboncillo, aunque también domina otras técnicas como el óleo, acrílico, pastel y bolígrafo. Entre sus obras más destacadas podemos señalar los carteles de Hermandades de Humildad y Paciencia de Jerez, en la primera estación de penitencia a la Catedral de la Hermandad de Pasión, la Juventud de la Hermandad del Soberano Poder, la Hermandad de la Redención o el cartel de la Semana Santa de Cuartillo. También la papeleta de sitio de la Hermandad del Transporte o el cartel del aniversario de la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz, así como las portadas de los trabajos discográficos de la agrupación musical San Juan de Jerez y de la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz. Además, Tomás Terán firma dos relevantes exposiciones en Jerez, dedicadas a nuestra Semana Santa. Una de ellas, realizada en lápices de grafito y dedicada a las imágenes marianas, mientras la más reciente está dedicada a las imágenes cristíferas y realizadas a bolígrafo. Para ello, la Semana Santa, esta Semana Santa de la Ilusión, ya contará con un nuevo cartel. Y como muchos la llaman, la Semana de la Ilusión, la de este año 2022, Tomás Terán tiene el honor de ser el autor de este magnífico cartel que vamos a descubrir, y también es artífice de la papeleta de sitio del Vía Crucis, de la Unión de Hermandades, de la Cofradía de San Rafael, el cartel de la Hermandad de las Viñas, de la web El Pertiguero, de la Hermandad de la Entrega, junto a su papeleta de sitio extraordinaria y la papeleta de sitio de la Hermandad de San Rafael para este Martes Santo. Fuera de Jerez, en Elche, Tomás Terán firma este año el cartel de la Hermandad de la Caída. Dicen que a Dios se llega mediante lo bello, y mediante ese cartel nos vamos a acercar a nuestro Padre Jesús orando en el huerto. Ahora ha llegado el momento de descubrir el cartel. Por ello ruego la presencia de Tomás Terán, autor del mismo, y Manuel Ballestero, hermano mayor de la cofradía. Rojo recubre el atril y ahí está el cartel. El cartelazo de Tomás Terán, primer plano del señor. Y como él mismo nos ha comentado hace unos minutos, mirando al cielo. Ya saben ustedes que esta obra de Juan Luis Vasallo Parodi, autor también en Jerez del Santísimo Cristo de la Expiración, de hecho son dos imágenes que se parecen muchísimo. Tomás, enhorabuena. El señor orando en el huerto y el Cristo de la Expiración, dos imágenes que curiosamente miran al cielo las dos. Del próximo Jueves Santo jerezano. Y a continuación la agrupación musical La Sentencia interpretará las siguientes marchas: El reflejo de María, de Francisco Ortiz Morón, y Eres tú mi Señor, de Francisco Moraza Cienfuegos. Continúa el concierto. 13:47 en directo, claustro de Santo Domingo de Jerez, Cofrade de María, radio en directo. Más Jerez Radio.
Semana Santa de Jerez en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Dos menos cinco, sigue este acto en el refectorio de los claustros. Vuelve Adrián Zurera al atril de este acto. Esto no sería posible sin todos los patrocinadores y también esa ayuda del Ayuntamiento de nuestra ciudad de Jerez. Por lo tanto, voy a detallar a todos los colaboradores de este cartel. Bar Bocarambo, distribuidora de La Tierra, Clínica Dental Blue Dental, Floristería Artemisa, Peluquería de Caballero Miguel Argudo y Autoescuela El Caballo. Con todos ellos quiere tener la hermandad un homenaje, una entrega de reconocimiento. Y ahora pido la presencia del hermano mayor y también de los representantes de Autoescuela El Caballo para la entrega de un obsequio. Un momento.
momento para la entrega de cuadros. Ahí está Manolo Ballesteros, hermano mayor de la cofradía desde hace pocas fechas, a estas entidades que han financiado también con el autor del cartel, la hechura de este cartel. Don Tomás, por favor. Ahí está el autor, Tomás Terán, gran artista, ¿eh? Gran artista de nuestra ciudad, Tomás Terán Torrejón. Magnífica la exposición que montó el año pasado en la sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico, con imágenes de Cristo pintadas a bolígrafo. La sentencia, que sin ellos no sería posible este acto. Representante de... Y también la entrega de este obsequio, que imagino que será una reproducción del cuadro, ¿no, José Marí? Sí, creo que es una reproducción de... ¿Pero ninguno lo está enseñando? De Terán. Estamos... Ahora, sí, ahora, mira, ahora. Hemos acertado. Un chaval que el año pasado estuvimos en el primer ciclo de Pelusi. Decía, el Ayuntamiento de Jerez no ha cedido estas instalaciones, así que don Francisco Gama, delegado de Cultura en representación del Ayuntamiento de Jerez, por favor, y también le cedo la palabra. Efectivamente, ahora sí hemos visto desde aquí, estamos un poquito lejanos al escenario, que es una versión en miniatura del cartel lo que se está entregando. La verdad es que el cartel es precioso. Interviene para, imagino que para cerrar el acto, el delegado de Cultura, Paco Camas. Bueno, muy buenas tardes, hermano mayor, muchísimas gracias por invitarme, Tomás, Adrián, por la presentación, y a esta banda magnífica que, bueno, que nos hace sentir por dentro la música, y no sé, estas paredes, porque si han vivido, que viven muchísimos conciertos desde que la rehabilitación que tuvieron estos claustros, pero esta cuaresma realmente está siendo fuera de lo normal, por lo tanto casi todos los días escuchan música las piedras, que son nuestras piedras, y en este refectorio pues un lugar magnífico para poder sentir. Quiero aprovechar también esta tarde, invitaros si podéis, hay un concierto también de cuerda de la Orquesta Álvarez Beiveder, y por lo tanto estáis todos invitados. Muchísimas gracias. Estamos teniendo una cuaresma realmente muy vivida, porque hay muchísimas ganas de realizarnos en nuestra cultura y a través de nuestro patrimonio, como esto es la música, como son nuestras hermandades, como es nuestra espiritualidad y nuestra cultura andaluza y jerezana. Muchísimas gracias. ¿Recuerdan las palabras que le decía al comienzo de este acto? El sueño cada vez está más cerca de cumplirse y los preparativos se van ultimando. Este año tenemos que disfrutar de la Semana de la Ilusión, como muchos la llaman, de sentirnos orgullosos de pertenecer a una hermandad y formar parte de una cofradía. Este año tenemos que disfrutar de la Semana Santa por todas las personas que se nos han ido al cielo, por los acólitos, los nazarenos que dejaron las túnicas planchadas en el ropero y no se podrán vestir nunca más, por las molías y fajas que aprietan los riñones en la igualdad del cielo, por las manos arrugaditas de los ángeles que acogen los dobladillos de los monaguillos, por las trompetas que ensayan bajo la pelúa de una noche de invierno, por las partituras de las marchas que sonaron en la última recogida de nuestra cofradía. Yo no lo puedo evitar, cuando tú ya vas llegando cerca de la primavera con el azar por marzo. Yo no lo puedo evitar cuando tú ya vas llegando, porque tú a mí me atrapas sin querer remediarlo. Todo me recuerda a ti, el sonido de tus pasos, la forma de entender la vida con tu amor y tu llanto. Todo me recuerda a ti, y es que estaba equivocado al creer que no te iría más que corriendo, volando. Te fuiste sin despedida y en la revirá llorando saqué tu estampa bendita para consolar mi llanto. La de veces que yo quise poder echar a tu lado y mirarte a esos ojos a la vez que conversamos. De soñar con tu carita, la espera me está matando y a la luna de Nissan envidia le estás dando. Mi suerte fue encontrarte en los ojos de un anciano, en el cochero de un paso con lágrimas y rezando. Aquí sigo, fiel a ti, esperando los abrazos de valientes costaleros antes de entrar al trabajo. Esperándote yo sigo, aquí, como al Jueves Santo, con todos sus nazarenos y al paso de Bejarano. Que todo el mundo lo sepa, por ti yo sigo rezando, pa' que salud no falte a todos los jerezanos. Que todo el mundo lo sepa,
Por ti yo sigo rezando para escuchar a Sentencia tocar al compás gitano, como nazareno que lleva de promesa y descalzo en severa penitencia ese madero pesado. Aquí, fiel a tu llegada, por ti yo sigo rezando, esperando los momentos que siempre yo he soñado. Apunte lírico, el amigo Adrián Zurera. Apunte lírico, pregonero. A continuación, a la agrupación musical La Sentencia, que va a interpretar la siguiente marcha. Señor de la Salud, de Alejandro Suárez Caro y Alberto Gómez Ruiz, y Orando al Cielo, una marcha compuesta por Víctor Ramírez Pérez. Que suene La Sentencia. Ahí está Piñero, que se sitúa detrás del cuadro. Va a dirigir el comienzo de esta interpretación. Semana Santa de Jerez en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Derecha, adelante.
Sí. Bueno, después de escuchar esta maravillosa marcha, cuyo título es Orando al Cielo, y que cada Jueves Santo nos tocan en la salida procesional, y que a todos nos evoca un momento de oración, por todos los que estamos, y probablemente nos acordemos de muchas de las personas que cada Jueves Santo nos gustaría que estuvieran con nosotros y no están. Por eso le doy las gracias a la agrupación por el cariño que le ponen siempre a este acto, donde nos llevan acompañando de manera pues incondicional desde que empezó su primera edición. Este acto se compone de tres patas. La primera la acabo de nombrar, bueno, la primera, la segunda, no, el orden es lo de menos. Una de ellas es la agrupación, como no, la otra es el cartel, que es el que le da sentido a que nos encontremos todos aquí. Y aprovecho para agradeceros que nos acompañéis en este momento para la hermandad importante, y espero que lo hayáis pasado estupendamente. Digo que la segunda pata es el cartel, la pintura, el dibujo, en fin, cada año es de una técnica y de una forma. Y la tercera, que no es menos importante, es la figura del presentador. No podemos dejar terminar el acto sin agradecer a Adrián el cariño que por segunda vez le pone a la presentación de este acto, al que acude sin ningún tipo de reserva, y además al que le pone, me consta, todo su cariño por el trabajo que le dedica, por la poesía, por la prosa y por el corazón que se nota en tus palabras. Por eso no te puedes ir de aquí sin un recuerdo de la hermandad. Muchas gracias. No podía faltar, obviamente, ese cuadro para Adrián Zurera. Ahora lo levanta, lo enseña al público, que le aplaude. La verdad es que lo ha hecho estupendamente. Y bueno, esto tiene que estar terminado ya, a menos que haya un bis. Gracias, hermano mayor, gracias también a la hermandad, y sobre todo gracias a vosotros, que sin todos ustedes, de hecho, no tendría ningún sentido. Habéis llenado esta zona de los claustros de Santo Domingo. Nosotros nos vamos a ver en otra ocasión, estoy seguro, y si no, nos vemos en la delantera de un paso de misterio o de palio, donde quiera. Y ahora finalizamos con el himno. Muchas gracias por estar aquí. Sean felices. Pues, la marcha real para cerrar el acto. Un precioso acto organizado, enhorabuena, por la hermandad de la oración en el huerto. Éxito rotundo. La verdad es que un éxito total. Enhorabuena por la parte que te toca, ¿eh? Hombre, enhorabuena a todos, porque la verdad es que esto contribuye a que tanto culturalmente como cofradiamente la gente está poniendo de su parte para que todo fluya de cara a la Semana Mayor. Bien, te veo arriba, José Marín, te veo. Hombre, la verdad es que cuando el trabajo que se realiza tiene esta recompensa, pues todos nos sumamos y nos interesa todo que todo tenga el nivel al que se ha realizado este acto. Recordar. Venga, más citas, la primera. Sí, recordar que esta tarde a las 7, aquí en el mismo claustro de Santo Domingo, en la sala refectorio, tendremos el cuarteto de cuerda Álvarez Belvedere, Las Últimas Siete Palabras de Cristo. Vale. Bien. Dentro de la plataforma Monumento Álvarez Belvedere. Bueno, pues muchas gracias, Tomari. A ti. Bueno, Manuel Cazalla.
¿Cuánto honor? ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estamos. ¿Todo bien, Manolo? Todo bien. ¿Te ha gustado el acto? Sí, hombre, estamos bonitos. Esto, bueno, tú estabas en la Junta de Gobierno con Lechuga cuando empezaste. Hombre, ahí, ¿no? Cuando se nos acercó, estábamos tomándonos una copa en el bar Plateros, el Lechuga y yo. ¿Y allí fue donde surgió todo esto? Allí se acercó, mira, oye, que... ¿Pero ustedes? ¿Quién se acercó? ¿Quién? De la banda, Piñero. Ah, bien, Piñero, bien. Hace 10 años, Piñero. ¿Ayer, Manolo? Ayer. Todo lo que ha llovido, ¿eh? Muy bien, pero todo muy bien. Bueno, pues nada, pues enhorabuena también por ser padre de esto, un poquito. Me alegro de verte, ¿eh? Buen amigo Manolo Cazalla, histórico de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Ahora el rumrum que escuchan ustedes aquí delante es que está pasando toda la agrupación musical, más de 100 componentes, que nos han regalado un conciertazo de 6 marchas, 6 piezas más esa interpretación final de la marcha real con la que se ha cerrado el acto, que suele ser también algo habitual. Paca, ven, no te escapes, ven, Rafa, ven. ¿Cómo estás, Guillo? Va a venir, me va a saludar así con... una mirada al cielo. Me cago en la mano. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, Andrés, bien. Está la banda de Pepino, ¿no? Yo tengo un lema de que se juega como se entrena. Bien, me gusta eso. Se juega como se entrena. Y entrenáis a tope, ¿no? Sí, nos tiene un poquillo... Bien, el entrenador, ¿sí? dos horitas todos los días. ¿Quién es el duro? ¿Quién? ¿El Piñero o quién? ¿Quién es el duro? El Cieso, es un Cieso, el Piñero es un Cieso. Ese es el titular del programa de hoy, el Piñero, claro. Es un Cieso. Sí, la verdad que la gente nueva también nos lleva muy bien, Andrés, porque tienen muchísimas ganas. Y después de estas dos temporadas sin nada, Guillo, eso se nota un montón. Venís a reventarlo este año, ¿no? Por lo que veo, porque lleváis dos fines de semana seguidos. Antes se lo he comentado yo al Piñero. El acompañamiento al Señor de la Salud, extraordinario, ¿eh? La guasa fue el final, pero que vaya tela, qué bonito, ¿eh? Bien. Y bueno, y también nos sorprendemos nosotros mismos, ¿eh? ¿Sí? No te vaya a creer. ¿Eso ocurre? Sí, ocurre. Claro, porque tú desde adentro no lo aprecias. Yo siempre me quedo con en la mirada de la gente. Yo cuando estoy tocando y veo que la gente está callada, pendiente y algo hay más. Y ahí es donde yo miro si vamos bien o vamos un poquillo malamente. Porque cuando la cosa no gusta, la gente charla y come pipa. Y... ¿Cuántos años llevas tú en la banda, Rafa? Desde el 94. Está bien, desde ayer, ¿no? Pues está la banda extraordinaria, ¿eh? Enhorabuena por la parte que te toca. Muchas gracias. Y a seguir. Y que tengamos una Semana Santa buena. Sí, todo el mundo. Eso es lo importante. Vale, ¿no? Que sea completa. Muchas gracias. Vale. Gracias, Rafa. Venga. Un abrazo. Adiós, Andrés Pisa. Rafael García, uno de los históricos también, desde el 94. Mano Mayor, ¿cómo estás? Buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Cartelazo, ¿no? Cartel es impresionante, vamos, sobre la expresión que tienen los ojos, es que es muy difícil de conseguir en pintura. La verdad es que me ha encantado. Vamos, además no lo había visto todo. ¿No lo habías visto? No, porque... ¿Lo has encontrado igual que yo? Prefería... Tomás Terán es caballo ganador. Tomás estas cosas las domina, ¿eh? No, hombre, ya me había dicho el secretario Juan Sánchez que el cartel era espectacular. Entonces, pues bueno, no tenía duda que me iba a gustar. Y el acto extraordinario también, ¿eh? Enhorabuena. Sí, muy bien, muy bien. La verdad, además, yo creo que en su justa medida. En su justa medida. Pues nada, ahora espera el Jueves Santo. Ah, ¿eh? Seguro que... ¿Ese día mejor que hoy, Manolo? Seguro que sí. Venga, muchas gracias. Bueno, así llegamos al final. Espérate, me están señalando... Estoy en directo, ¿eh? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? No, que el delegado estaba preguntando desde qué medio era... Yo ya hablaba con el delegado antes. Hay un pequeño catering ahora, pero sí. Nos tenemos que ir a comer. ¿No? Bueno, vale. Yo lo que me diga mi manager, que es José Mari. Pues venga, vamos a tomar una copita, ¿no? Vale, venga, en riguroso directo, hombro, vale. Sí, en riguroso directo. Aquí, te buscaba yo a ti y contigo voy a cerrar. José Manuel Medina Lechuga fue el que empezó todo esto con Manolo Cazalla. Sí, me ha dicho que tomabas una copa en la Plaza Platero, se acercó Piñero. Sí. Me ha dicho Manolo, ¿verdad? Sí. Pues fue los tiempos que cambiamos de acompañamiento y de estilo musical. Y lo tomamos mucho en consideración. Estuvimos hablando con varias personas que entienden mucho más que nosotros de música tras los pasos. Y estuvimos hablando con Piñero, precisamente él al principio no lo acababa de ver. Estaba también aconsejando
y ayudando a una banda de cornetas que había en Arco, pero decía que también no estaba esa banda que después acompañó aquí, creo que al Prendimiento. Ajá. Y que todavía no, la del Tres Caídos, todavía no estaba. La Tres Caídos de Arcos. Y todavía no estaba fraguada, y que bueno, que apostáramos por la sentencia, y entonces con otro estilo, con otros sones diferentes a los que puede sonar atrás el Soberano o la Finja, ¿no? Un repertorio más clásico, y es lo que hemos mantenido hasta el día de hoy. Si cambio un poquito de asunto, tengo que darte la enhorabuena, felicitaros a ti y a toda la gente de Radio Jerez, del programa Trabajadera, que ayer celebrasteis aquí los 40 años. Sí, sí, sí. Que pues, se dice pronto, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Que iniciará nuestro amigo y compañero Miguel Perea, ¿no? Que además hemos tenido la deferencia en nuestro programa que llevamos desde octubre, de un microespacio, a saludar a los que han colaborado de una manera y otra. Y él fue el primero que inició esta andadura, y también el primero que lo hicimos ver en esa sección. Y nada, muy contento por todos los que han pasado por allí, ¿no? Miguel, Pepe Antonio, y bueno, muchísimos cofrades. Pues nada, enhorabuena por el acto, la parte que te toca, como hermano de la oración en el huerto. Ya en la reserva. Bueno, pero padre de los comienzos de este acto, de esta mirada al cielo. Y muchas felicidades por la parte que te toca como compañero en los medios allí en la calle Guadalete, en Radio Jerez, porque 40 años no se cumplen todos los días, y a por otros 40, Alechu. Eso sí, a vosotros siempre, ¿eh? Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues así llegamos al final, las 2 y 23 minutos de la tarde, una horita de programa para haberos contado y ofrecido en directo lo que ha dado de sí este acto de presentación, este ratito cofrade del mediodía del domingo, de este tercer domingo de Cuaresma aquí en Jerez de la Frontera. Con este sonido nos despedimos. Os recuerdo a todos, primero, que esta tarde a las 7 hay una interesante cita musical con la orquesta de cuerda de la orquesta, nunca mejor dicho, Álvarez Beigbeder, para ofrecernos las siete palabras de Cristo en la cruz. Es muy recomendable. La tarde va a estar desapacible y metida en agua, según nos dicen, pero si pueden ustedes acercarse, esto va a estar muy bien, yo lo recomiendo. Y os recuerdo a todos que mañana volveremos a las 9 de la noche, una nueva cita de nuestro programa Cofrade Manía a través de Más Jerez, para seguir viviendo esta Cuaresma bonita de 2022 que nos va a conducir, si Dios quiere y todo va bien, a la próxima Semana Santa. Lo dicho, hasta mañana en la televisión a las 9. Queden ustedes con Dios. Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti. Allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes. Antes que nadie. Cofrademanía.com. Todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com. Una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas.